gente, ha pasado ya bastante tiempo desde que subí el último vídeo, ¿vale? Pero atentos, porque aquí estoy haciendo una cosa, ¿vale? Pero bueno, eso lo explico ahora en un momento, ¿vale? Y es que en este vídeo, ¿vale? Os voy a poner una partida mía de mi cuenta con Nintendo Switch, que ya sabéis que yo hace mucho tiempo pues subí Fortnite, pero en una Play que no era mía, que me la prestaban solamente para grabar, entonces obviamente solo utilizaba para traer Fortnite a mi canal. Es decir, lo que quiero decir es que no jugaba Fortnite seriamente. Entonces, en este vídeo, mientras va pasando la partida, os voy contando varias cosas, ¿vale? Pero de aquí os adelanto que, bueno, os voy a adelantar algo sobre la partida y es que estaba muy, muy, muy frío porque es que no tengo tiempo. O sea, mira cómo estoy. O sea, tengo aquí la tablet que ahora mismo tengo que editar el vídeo. Aquí que tengo el mando, obviamente, porque para grabar necesito jugar, evidentemente. Así que al poco tiempo tendréis otro vídeo más, aparte de este gameplay, ¿vale? Que vais a ver ahora. Vais a tener otro vídeo en el que voy a explicar un poco, digamos, el futuro de lo que quiero hacer ahora mismo, ¿vale? Que voy a subir bastantes vídeos de Fortnite, ¿vale? Porque sí, ya voy a poder grabar con la capturadora. Aunque en este vídeo tengo un pequeño error, todavía no lo he visto completamente cómo va el error y todo ese rollo, ¿vale? Ya sabéis, las cosas de grabar y todo ese rollo, ¿no? Y creo que el sonido del juego no se escucha bien o no se escucha directamente, pero no os preocupéis que ya en próximos vídeos tendréis, digamos, la de esto, la música del juego, ¿vale? Así que nada, os dejo con el vídeo, ¿vale? Y nada, espero que os guste. Hola a todos, muy buenas, aquí está un nuevo vídeo para el canal. Y esta vez estamos aquí en un gameplay de Fortnite, ¿vale? Así que le vamos a dar del tirón, claro que sí. Y a ver si puedo ganar esta partida. Ojo, porque es la primera partida que juego en todo el día, porque no he tenido tiempo de practicar ni siquiera una partida ni nada en creativo. Así que bueno, voy a estar muy frío seguramente. Pero bueno, vamos a jugar una partida y en medio de la partida os voy a contar varias cosas. Por supuesto, si muero muy rápido, que es muy probable, porque ya digo, estoy muy frío, pues lo que haremos será jugar varias y yo iré cortando, editando el vídeo y todo eso, ¿vale? No os preocupéis. A ver, para empezar, quiero decir varias cosas. La primera, tengo problemas con la capturadora, ¿vale? Ya que soy bastante noobie con esto de la capturadora y tal. Y como estáis viendo, ¿vale? Porque yo, o sea, estoy grabando, ¿vale? Yo estoy jugando en mi televisión y justamente en mi careto ahora mismo tengo mi ordenador, ¿vale? Mi portátil. Estoy viendo cómo estoy grabando y todo ese rollo y veo que me da como cortes, ¿vale? Pero no os preocupéis, ¿vale? Que ya digo que espero poder arreglarlo muy, muy pronto, lo antes posible. Aunque si hay alguien que está viendo este vídeo y sabe cómo arreglarlo o lo que sea, o si me puede dar algún consejo, que me lo diga por favor en los comentarios y así, digamos, lo arreglo aún antes, porque de verdad, no os imagináis cuánto tiempo llevo, he esperado para este momento. Porque de verdad, la capturadora la tengo desde hace como un año más o menos. Y hasta ahora todavía no he podido grabar este gameplay. Y lo peor de todo es que aún así, este gameplay no voy a poder grabar totalmente bien, porque como veis me da como especie de cortes. Pero bueno, yo quiero subir este vídeo igualmente porque ya sabéis que yo soy muy exigente con mis vídeos. Siempre quiero que estén, digamos, lo mejor posible. Obviamente, como el youtuber, ¿no? Pero me refiero a los pequeños detalles y todo esto. Que a ver, que obviamente los cortes obviamente molestan un montón. O sea, lo estoy viendo ahora mismo y madre mía, es que mira los cortes que pega. Pero bueno, que espero que no os moleste totalmente demasiado, ¿vale? Y que podáis entender que eso, que pues no, que no puedo hacer más, vamos. Bueno, ni hablemos ni del disparo que acabo de dar, ¿vale? Madre mía. En fin, lo que estaba diciendo. Pues eso, ¿vale? Que la capturadora lo podría arreglar dentro de poco, ¿vale? O dentro de poco. Necesito ayuda, ¿vale? Ya os digo, si alguien sabe, que por favor me lo ponga por los comentarios, porque esto estresa mucho, ¿eh? O sea, de verdad. En fin. Como digo, tengo capturadora desde hace mucho tiempo y hasta hoy no he podido ni siquiera esto. Y sí, tampoco soy, o sea, soy noob en esto de capturadoras y tal, pero tampoco soy un manco total, ¿vale? Me descargué los drivers el primer día, que para los que no entendáis nada,
Bueno, supongamos que sin eso no puedes hacer absolutamente nada con la capturadora, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y obviamente luego está OBS, que es una aplicación que sé, creo que de momento sé utilizar medianamente bien, ¿vale? Que es lo que utilizo, digamos, para grabar ahora mismo, vamos. Y espérate tú, que este ahora me va a matar, ya verás. En fin, ya digo, este es muy muy frío, la verdad. Así que, a ver. Bueno, lo que quiero buscar con esto, ¿vale? Es ya, como bien sabéis, en Nintendo Switch, como bien sabéis, probablemente la mayoría incluso no lo sepa, pero bueno, espero que al menos eso sí. Y es que en Nintendo Switch solo tenemos 30 FPS, ¿vale? Que no me voy a quejar de hecho de eso, ¿vale? Simplemente voy a decir las desventajas que tiene Nintendo Switch en Fortnite, y es que tenemos 30 FPS menos que los de Play, ¿vale? Eso para empezar. Y segundo, bueno, a ver, mi ping, que eso es una basura, pero eso ni lo voy a contar porque eso no es de Nintendo Switch, evidentemente. Obviamente. Bueno, lo que quiero decir es que Nintendo Switch siempre, digamos, se caracterizó por tener jugadores, digamos, malos en Fortnite. Y es algo que a mí, a día de hoy, me da rabia que haya mucha gente, porque es mucha gente y lo entiendo porque fue así los inicios en Fortnite en Switch, y me da coraje por una parte porque es como que al menos hoy en día, al menos por lo que yo creo, no es así, ¿vale? Yo por ejemplo soy jugador de Switch y obviamente me queda muchísimo, pero vamos, me queda una barbaridad por aprender y seguir jugando y de todo. Y pero aún así considero que no soy totalmente malo, ¿vale? Digo, de todas formas me queda muchísimo por mejorar, evidentemente, pero mucho, mucho, mucho me queda por mejorar. Y en verdad digo eso ahora que encima estoy frío, ¿no? Pero bueno, quitando eso a un lado, quiero decir eso, ¿vale? Que lo que quiero buscar con todos estos vídeos de Fortnite que voy a subir, obviamente, por ejemplo, un vídeo que voy a subir dentro de nada es haciéndome pasar por el bot de la chica hamburguesa, que no me acuerdo, chica tomate, ¿vale? Que no me acuerdo su nombre, pero me voy a hacer pasar por ella y a ver qué pasa, si hay jugadores que pasan de mí o yo qué sé. Este vídeo, por ejemplo, no va a tener nada de especial jugabilidad, ¿vale? Simplemente voy a hacer yo en un vídeo un poco más distraído, más diferente, ¿no? Así que subiré vídeos como ese estilo, ¿vale? Como ese. Pero la mayoría van a ser partidas en plan serias, yo jugando intentando sacarme una victoria. ¿Por qué quiero hacer esto? Básicamente por lo que os acabo de contar de hace un momento de los jugadores de Nintendo Switch. Y para que si hay jugadores de Nintendo Switch que no pueden mejorar o no saben o algo así, que bueno, pues eso, que gracias a, entre comillas, gracias a mis vídeos, pues que vean que eso no es así, ¿vale? Y nada, me gustaría que, pues, y nada, eso es lo que me gustaría, ¿vale? Y por supuesto, en YouTube, que eso es lo que decía antes sobre que YouTube no tiene mucho que ver, pero nothing tiene que ver, obviamente, ya que todos esos vídeos van a estar en YouTube, evidentemente. Así que nada, a mis suscriptores y a los nuevos, que espero que os vaya a gustar todos estos vídeos que voy a estar subiendo de forma. También decir cosas como que voy a subir y grabar gameplays, ¿vale? De sin yo hablar, ¿vale? Es decir, un gameplay donde yo me concentre al 100% y simplemente escuchéis el juego, obviamente, y veáis una partida sin mi voz ni nada. Aunque esas partidas me gustaría muchísimo grabarlas, de eso obviamente lo grabaré en muchas partidas. Y también quiero que me pongáis por los comentarios vuestras opiniones de cómo queréis que suba los vídeos de Fortnite y tal. Es decir, como este comentado, aunque obviamente ya digo, este vídeo es un poco, digamos, para avisar de que ya voy a poder subir Fortnite y tal, ¿vale? En Twitch, que digamos será algo, os diría que incluso es un sueño para mí, de verdad.
Es que no os imagináis el tiempo que llevo esperando este momento, en serio. Y aún así no lo he logrado totalmente porque, bueno, ya sabéis el tema de la capturadora. Pero bueno, quiero que me pongáis por los comentarios cómo queréis, o sea, qué tipo de vídeos de Fortnite queréis que suba. Y por supuesto, aparte de Fortnite, subiré un montón de cosas sobre Zelda también, juegos, o sea, juegos sobre Zelda cuando salga Skyward Sword y Breath of the Wild 2 el año que viene. Obviamente estaré ahí para grabarlos, evidentemente. Y esperad que esto se me está complicando un poquillo, ¿eh? Pero bueno, aunque digamos el tema principal de, o sea, videojuegos, ¿no? Pero de videojuegos, lo principal que voy a hacer en el canal ahora mismo y prácticamente casi siempre, vamos, va a ser Fortnite y Zelda más variedad, ¿vale? Es decir, variedad significa otros juegos que básicamente no haya hablado ni siquiera nunca, o juegos como, yo que sé, juegos de Switch, cual se hostia una Scar, y pues, juegos de Mario Kart, yo lo que sea, ¿vale? Y también unboxing y todo ese rollo, ¿vale? Pero eso, el contenido principal va a ser Fortnite y Zelda probablemente. Por cierto, que tengo muchísimas ideas pensadas y que ideas que quiero hacer, ¿vale? Tengo muchísimas ganas. Puedo hacer challenge, de hecho quiero hacerme un challenge de solo a arco, ¿vale? Y, o sea, de verdad, tengo muchísimas ganas de empezar a poder grabar con libertad, sin problemas como este. Pero bueno, ya digo, espero que, por cierto, ese tío con esa vida, con el coche, ya digo, ¿eh? A día de hoy no es bueno ir con el coche para escapar, porque digamos que lo nerfearon no sé cuándo ni nada, pero ahora como que es más fácil dar las balas a un rival que esté dentro de un vehículo, bueno, dentro del coche. Bueno, si también queréis, puedo hacer el típico vídeo de enseñando mi sensibilidad y todo ese rollo. Y también puedo hacer un vídeo que este sí que me gustaría hacer bastante más. Y es el tema de cómo mejorar, ¿no?, en Fortnite de Nintendo Switch. Es algo que ya digo, me hace mucha ilusión poder grabar Fortnite de Nintendo Switch con mi, es decir, con mi cuenta y con mi habilidad, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo. O sea, yo jugaba en Switch a Fortnite y no era lo mismo luego a la hora de grabar irme en Play, porque obviamente cambia mucho. Obviamente la Play tiene muchas más ventajas que la Switch para jugar a Fortnite, pero me refiero al, ya sabéis, al mando y todo eso, obviamente. Y que también no era mi cuenta, no tenía mi nombre, no eran mis skins, entonces claro. Y además, por ejemplo, que Comandante Escarlata, que esta skin se llama Sin, ¿vale? Que de hecho me la compré el primer día que salió, me acuerdo perfectamente cómo me la compré. Y eso, que entonces es algo que noto, ¿sabes? Bueno, que notaba. Y el hecho de poder jugar y grabar ahora con mi cuenta, con mi habilidad, es decir, con mi mando y tal, es un alivio de verdad increíble, vamos.
¿Qué se graba, no? ¡Qué pesadilla! Dios, me han robado la kill en toda mi cara. Madre mía. Pues creo que te voy a matar a Arco, ¿eh? Sí. Vamos. Victoria. Así que bueno, aparte de todos los bueno, el error de los mini cortes de la capturadora, espero que aún así os haya gustado las jugadas que he hecho en esta partida. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos hasta la próxima, que va a ser dentro de nada. Y adiós.